¿Qué tal amigos de Boxeo de Nocaud informa? Ya es viernes y les traigo su cápsula tan esperada de las mejores peleas alrededor del mundo. Seyer Sports está presente en los puños de los campeones desde 1930 y ahora llegó a Amazon.com. Entra y adquiere los mejores productos de boxeo. Además, te invito a que los visites en su tienda física ubicada en Marina Nacional, frente a la torre de Pemex en la CDMX. ¿Vives al oriente de la Ciudad de México? Ve a entrenar al gimnasio de Osner Box. Ahí entrenan los nuevos valores del boxeo nacional. Iniciamos el día sábado en la Arena Manchester, allá en Inglaterra. Ya que veremos pelear a Mauricio el Bronco Lara frente a Leigh Good durante 12 rounds. Aquí mismo veremos boxeo rosa. Terry Harper chocará durante 10 capítulos con Ivana Javasin por la corona intercontinental de peso superligero ligero que se encuentra vacante de la WBA. Para la siguiente pelea, nos movemos a Belfast porque ahí Luis Alberto "El Venado" López defenderá su campeonato de peso pluma de la IBF frente a Michael Conlan. Este duelo está programado para 12 intensos giros. Una pelea importante para el mexicano, ya que debe de demostrar que tiene pasta para campeón mundial longevo y que no fue el éxito de una sola noche. De Inglaterra tomaremos un avión con destino a Indio, California para ver pelear a Oscar Collazo frente a Melvin Jerusalem, Un pleito que está pactado para 12 campanadas y donde estará en disputa la corona de peso mínimo de la W.O. Alexis Rocha se medirá con Anthony Young y aquí va de por medio la diadema Nabo de peso Welter de la W.O. Ellos pelearán 10 tinglados. Aquí mismo, Oscar Duarte subirá al ensogado para medirse ante The Angel Case en la escala de los pesos ligeros y se darán durante 10 rounds. En otra velada boxística que se dará en California, precisamente en el casino Commerce, veremos en acción a Ricardo Rubalcaba un joven prospecto del manager internacional Frank Espinosa. quien camina con paso firme en el boxeo, y en esta ocasión le tocará demostrar de que está hecho ante Ramón Duarte Márquez, en un pleito que será en la división de los superligeros durante seis vueltas. Amigos, hay que ponerle mucha atención a Ricardo Rubalcaba, ya que se ve que tiene muchas hechuras boxísticas y que dará tremendas peleas en un corto o mediano plazo. Ojo con Rubalcaba. Te recuerdo que entres a nuestro otro canal de YouTube, Lucha Libre Femenil LLF by Boxeo Knockout Informa, suscríbete ahora. Es momento de que nos dejes tu poderoso like en este video, recuerda, es gratis. Si quieres anunciar tu marca, negocio o empresa en esta cápsula, envíanos un WhatsApp al número de teléfono que en este momento está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, llegamos al final y estás bien informado. Los saludo el próximo lunes en su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Disfruten de su fin de semana boxístico. Saludos a todos. No olvides suscribirte al canal Boxeo de Knockout Informa, donde podrás ver entrevistas, datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional. Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte. Te mando un beso a tu amiga Carla Pulido.